Semanas de haber terminado Halloween, y este ni ha hecho el segundo video que prometió. Y sí, perdón por haber llegado tarde. Ah, volviste a tu forma original, te tardaste mucho. Es que yo le disparé sin que se diera cuenta. ¡Cállate, mierda! Sí, lo sé, ha pasado un tiempo desde el último video, pero mi conciencia no me iba a permitir dejar tirado este video porque se pasaron las fechas, así que queda como un video más de esta sección, en el cual me centraré en analizar todo respecto a Lewis Pepper, el esqueleto de Mystery Schools, alguien que ha sido infravalorado por un buen tiempo, así que aquí vengo para dar su poder fijo que tiene hasta ahora, ya que sí, probablemente siga aumentando ya que la serie aún no acaba, pero qué más da, sin más palabrerías vamos con el video. Lewis fue anteriormente miembro del equipo de investigación paranormal de Mystery Schools. En un viaje fatídico, el equipo entró en una cueva de aspecto siniestro. Al separarse, Vivi tomó un camino, mientras que Lewis, Arthur y Mystery fueron por otro. Sin embargo, Lewis solo encontró un pozo vacío lleno de estalagmitas, al final del cual el camino de Vivi la llevó. Mientras trataba de retroceder, Arthur fue poseído por un espíritu malicioso y lo empujó por el borde del acantilado, lo que lo llevó a la muerte. Ghost. Meses después, la camioneta del equipo se descompone cerca de una gran mansión. El rayo púrpura que atraviesa el tablero de instrumentos indica que es obra de Lewis. Una vez dentro, el equipo es saludado por The Adveas, atacado por una armadura poseída y asustado por los retratos vivientes, uno de los cuales desencadena una trampilla. Mientras Vivi y Mystery aterrizan de alguna manera en la cocina, Arthur se encuentra en un pozo profundo con un ataúd y varias antorchas apagadas. El ataúd se abre para revelar a Lewis en su forma de fantasma, con un objeto dorado en forma de corazón sobre el lado izquierdo de su pecho. Señala a Arthur siniestramente en sincronía con la letra "Eres a ti a quien más odio". Mostrando su rencor hacia él, luego forma su espectral copete y comienza a perseguirlo. Justo cuando Lewis tiene a Arthur acorralado, Vivi salta entre los dos. Lewis se detiene en seco, recordando sus sentimientos por Vivi, aunque parece no reconocerlo, y trata de darle su corazón. Sin embargo, Arthur la aparta en el último minuto. Se alcanzan el uno al otro, aunque en vano, y el corazón cae al suelo, rompiéndose y cambiando de su brillo dorado a un azul helado. Lewis explota de rabia, pero escapan de la bola de fuego, dejándolo solo con su corazón literalmente roto. Mientras la camioneta se aleja, Lewis abre el corazón que se revela como un relicario, para revelar una foto de él y Vivi juntos. Volviendo a su forma humana, Lewis derrama una sola lágrima y desaparece. Mientras la camioneta se adentra en la noche, la mansión desaparece junto con él. Su
poder destructivo, además de ser el más sencillo, es el más potente de sus apartados. Entre ellos, resalta a simple vista que este con solo su energía es capaz de expandir una onda que cubre gran parte de terreno. Su explosión de furia es capaz de abarcar pasillos de la mansión por completo hasta salir por la puerta, y recordemos cómo se nos había mostrado la mansión en un principio. Y sí, a diferencia de lo que muchos creen, la explosión de Lewis sí implica destructividad, hasta se nos muestran los escombros volando por los aires. Al igual que mando a volar a Mystery, Vivi y Arthur fuera de la mansión. Se nos indica que él es el creador de la mansión, la cual tiene un tamaño bastante grande, ya sea por la caída de los tres protagonistas que se demoraron bastante en llegar al fondo, el sistema de catacumbas debajo de la mansión, e inclusive el cuadro que recrea el sector de la cueva previa a su muerte, que como vimos, las pinturas dentro de la mansión sí interactúan con el exterior. Volviendo con lo anterior, los pasillos y pasadizos de la mansión parecen no tener sentido alguno, alargándose y llevando a distintos lugares a antojo de Lewis. Y por último, algo más menor que la mansión en sí es lo visto en Headbent, que puede crear sus zonas independiente del sitio, ya que recreó toda la cueva en la que murió de la nada. Por lo tanto, sumando todo de la mansión y la cueva, agregando las subdivisiones de ambos, deberían tener fácilmente una P entre edificio alto a City Block bastante bajo. No es que tenga muchas hazañas en este apartado, pero al contrario de lo que se ha creído, este no es que no sea un personaje físico, solo no ha tenido la oportunidad de mostrar en pantalla estas hazañas como tal, pues está muy bien posicionado en este apartado. Desde lo más bajo, puede dejar noqueado a Lance, el cual más tarde salió vivo de la explosión del camión. Y su otro feat, es el haber decapitado a Shiomori de un puñetazo e incluso dejarla fuera de combate unos segundos. Y recordemos que esta podía hacer temblar la cueva de un puñetazo junto con agrietar la pared. Además que la misma trataba el concreto como si fuera simple tierra. Pero obvio, lo impresionante de lo anterior es, si tomamos en cuenta la resistencia de Shiomori, ya que salió totalmente ilesa de la explosión del camión junto a su vagón, levantándose como si nada. Rebobinando, Lewis podía decapitarla de un simple puñetazo e incluso destrozar su cuerpo en un forcejeo, cosa que una explosión de esta magnitud no pudo. Por ende, su fuerza quedaría en un nivel casi bajo. La resistencia de Lewis, como cualquier espíritu o no muerto, va ligada a su inmortalidad, pero sí tiene algunos feats en este que lo hacen bastante resistente. Por inicial, es capaz de aguantar disparos de una escopeta doble cañón directamente a su corazón, y este no hacía nada más que enfurecerse. Podía aguantar su propia explosión dentro de la mansión, la cual ya debería tener la suficiente potencia para destruir una casa pequeña tomando en cuenta todo lo que recorrió de la mansión. Debería ser comparable a Shiomori en este aspecto, quien resistía ser impactada por la furgoneta y atropellada por su camión. Y cobro la palabra anterior, ya que Lewis también fue atropellado, y sí, esto fue un choque, no fue que era intangible y el camión lo atravesó, hasta el propio gallo se detiene por el golpe. Por último, no podía faltar lo obvio, este se recompuso al instante luego de estar literalmente dentro del camión al explotar. Por ende, su resistencia también se encuentra en lo casi abajo.
Esta parte me va a recordar mucho al análisis de Alastor, ya que es un apartado que muchos infravaloran y requiere cálculos, pero como siempre, vamos de lo más obvio a lo más complicado. En primeras instancias es capaz de seguirle el ritmo a los tres protagonistas, quienes van tan rápido que las paredes detrás se ven así. Además que en una escena, Vivi y Misteria arrancan tan rápido que dejan sus estelas de humo atrás. Y si esto lo ven extraño, vamos a lo siguiente. Lewis es capaz de atacar a Shiromori sin que reaccione e incluso reaccionar a sus enredaderas. Dirán, ¿y esto qué? Pues, Shiromori ya podía superar el camión y la furgoneta potenciadas por la electricidad de Lewis, los cuales iban a máxima velocidad. Si indagamos en la velocidad de vehículos así, estos oscilan entre estas velocidades, pero recordemos que estos iban potenciados por la electricidad de Lewis, tanto el camión como la furgoneta colateralmente. ¿Cómo se comprueba que estos iban más rápido que el promedio? Simple, la furgoneta atravesó un túnel en menos de 3 segundos al igual que el camión, pero como la longitud de estos suele variar y sería especular de más, solo sería un sustento de la rapidez aumentada. Si quisiéramos aproximar una cifra por simple lógica y un pequeño aumento de velocidad, debería ser entre los 240 km por hora. Ahora recordando que Shiromori los superó varios metros de distancia, podrían ser perfectamente 250 km o una cifra cercana, lo cual si sacamos a metros por segundo y luego a Mach, sería 0.2 de la velocidad del sonido, o sea, una velocidad subsónica. Por ende, Lewis escala de Shiromori tanto al contraatacar sus ataques como atacar sin que reaccione. Esto le daría a Lewis y a la mayoría de personajes que combatieron una velocidad subsónica baja. Momento del Deire. Su durabilidad es sencilla, es un no muerto, no necesita comer, descansar ni respirar, ya no está ligado a nuestras necesidades. Su inteligencia por otro lado no es que haya demostrado mucha, solo ha sabido rastrear a la furgoneta desde la mansión por la carretera, y usar adecuadamente sus hacks para situación. Lo sé, esto suena muy ambiguo, pero es la verdad. Lewis improvisando poseyó un camión para llegar rápidamente por la carretera a su destino, además que en combate no se debe quedar corto. Y su debilidad, es obvia, su corazón si bien ha demostrado ser bastante resistente y aparentemente no serviría para matarlo, si es el punto que puede aturdirlo e incluso romper sus ilusiones o uso de poder. Sus hacks son el punto más fuerte que tiene, haciéndolo capaz de vencer a ciertos enemigos por encima de su categoría. Obviamente está su manipulación del fuego. Manipulación de la percepción. Manipulación de la luz. Manipulación de la vida y de la flora. Reality Warping. Control anatómico. Levitación y telequinesis. Manipulación de la energía. Manipulación de la tecnología. Manipulación de la electricidad. Sulfur, ya que este puede interactuar con The Adwits, los cuales son almas, al igual, debería tener resistencia a estos ataques, ya sea por aguantar su propia destructividad o adelantarnos a qué pasará en su enfrentamiento contra Murder Mystery. Broadway Force. Up. Aura. Autosustento. Percepción extrasensorial. Manipulación de la gravedad. Manipulación de la memoria. Ionic Attack. Vamos a hacer lo mismo del video anterior, a excluir personajes poderosos ya que sería rellenar algo sumamente obvio, sería ridículo comparar a Lewis con alguien que con solo estar presente lo rendiría a sus pies, a alguien que puede sellar su alma, y otros dos que pueden borrarlo de un chasquido.
Como siempre, el más buleado, el Demogorgon. Aquí no hay nada que pueda hacer la bestia contra Lewis, no puede tocarlo, dañarlo, ni darle frente físicamente, simplemente sale humillado. El Batman que ríe, tomando en cuenta su verdadera ficha como alguien inferior al Batman de New 52, tampoco podría darle frente físicamente por ningún medio, si bien es sumamente más rápido, no bastaría si no puede hacerle ningún daño real a Lewis al menos casualmente, por ende, otro al humillado. Aquí es donde cambia la cosa, Lewis no tiene nada que hacer contra Alastor, su poder destructivo es mayor, no lo niego, pero Alastor es mucho más rápido, fuerte y a diferencia del resto, tiene como ganarlo instantáneamente, por ende, Lewis saldría humillado por el demonio radio. Igualmente por Gaster, ya que si bien no es tan rápido como Alastor, no lo necesita contra Lewis ya que aún así lo supera con creces, en fuerza y resistencia están empatados, pero en cuanto a poder, Gaster hace un inmenso rape, tiene como dañarlo y joderlo de un mísero ataque, por ende, Lewis saldría aniquilado contra este adversario. Y así, concluimos la primera lista de personajes analizados en el canal, hora de empezar de cero con nuevos personajes y obvio, con mucho más esfuerzo que hasta ahora. Y esto sería el vídeo, perdón si me alargue con un personaje que debería ser corto, pero supongo que mi naturaleza es alargar los vídeos. Usaré solo este momento para decir que probablemente esté más inactivo por estar realizando proyectos más ambiciosos de ardua investigación, probablemente suba pequeños análisis o algún VS que me interese de por medio para no estar totalmente muerto. Sin más que decir, nos vemos a la próxima, adiós.